una semana más. Bienvenidos una semana más a mi canal de YouTube. Jordi. Estoy súper contenta. Bueno, ya he vuelto al canal después de unas merecidísimas vacaciones. Tengo ideas súper guapas para esta temporada. Pero no voy a hacer mucho hincapié en ello porque luego no las cumplo y me siento muy mal. Siempre hacen obras cuando vamos a grabar. La gran noticia es que antes de irme de vacaciones, Bajisil me hizo embajadora y pues yo llevaba todo el verano ahí con ganas de a ver qué vídeo puedo hacer para empezar en el canal y finalmente he encontrado uno de esos que nos gustan mucho a todos. Hoy quiero hablaros de 7 cosas que no sabemos de nuestro cuerpo. Bueno, probablemente sí las sabéis. Yo son cosas que he ido descubriendo en estos últimos meses. Algunas, no voy a hacer trampa, ya las sabíais de hace mucho tiempo, pero me parecían súper interesantes compartirlas porque he pensado, yo creo, bueno, creo y sé que esto no lo sabe todo el mundo. Así que ¡empezamos! ¡Dentro vídeo! La primera cosa que os quiero decir es que el punto G no existe. Yo sé que ahora mismo estoy como desmontando vuestra vida, desmontando vuestra sexualidad, porque ¿cómo puede ser, Yaiza? ¿Cómo puedes venir tú a decirnos ahora que el punto G no existe? Si yo he leído 1000 artículos y he visto 1000 vídeos sobre el punto G. No es del todo mentira, pero tampoco es del todo cierto. El punto G como punto, como tecla, como botón, como lugar en el cuerpo humano, no existe. En realidad se trata de toda una zona, entonces la palabra correcta sería referirnos a ella como la zona G y no el punto G. Y bueno, todas esas cosas relacionadas con la zona G del squirting y demás, pues me parece tan interesante y me lo habéis pedido tanto y yo he querido huir tanto de ese vídeo que finalmente creo que he encontrado la profesional ideal para hablar de ello, así que espero que algún día pueda hacer un vídeo hablando sobre el tema del squirting, pero a partir de ahora por favor llamarle al punto G como zona G, que esa es su palabra correcta. En el segundo punto, y es lo que va relacionado con el tema de Bajisil, no sé si os habéis planteado el por dónde lubricamos, ¿no? Es como la vagina lubrica, perfecto, hasta ahí todo bien. Bueno, algunas personas lubrican más que otras, pero en general se lubrica, ¿no? La vagina es una zona bastante lubricada y que lubrica tras la excitación y todo ese rollo. Pero realmente, ¿de dónde sale esa lubricación, no? ¿Cuál es la parte que hace que eso lubrique? Pues bien, resulta que lubricamos por diferentes puntos. Lubricamos por unas, bueno, unos pequeñísimos orificios que hay justo al lado, bueno, en la entrada vaginal, en los labios, que se llaman glándulas de Bartolino, muy gracioso el nombre. Y luego en sí, lo que es la vagina es una zona húmeda que lubrica por sí sola. Luego, por supuestísimo, las glándulas tan famosas, las glándulas de Skin, y en el cuello del útero también, pues segrega lubricación. Y aquí es donde quiero hablaros de ese punto, porque además me parecía muy interesante mencionarlo en este vídeo. Creo que hace unas semanas o unos meses más bien, hice un vídeo con Jordi donde os hablaba de mi dramón con la sequedad vaginal. Pues bien, por fin ha cesado, pero gracias a hacer un estudio exhaustivo de la lubricación. O sea, me he hecho, ahora soy experta en lubricación del chumino. Me he dado cuenta de que al final la lubricación hay muchísimas cosas que influyen, la alimentación, los estados de ánimo, etcétera, y he tenido que poner remedios a todos y cada uno de esos puntos, porque si no, eso se iba a convertir, o ya se estaba convirtiendo, o ya era un problema grave, ya no solo en mi vida afectivo-sexual, sino también en lo que viene siendo mi persona, en plan, ¿por qué narices no lubrico? ¿Qué tengo? ¿Esos puntos obstruidos? ¿O qué narices está pasando? Entonces, en todo este tiempo, que ya os lo enseñé en aquel vídeo, pero en todo ese tiempo he estado utilizando los geles hidratantes internos de Bajisil, que me han ido súper bien y yo quiero volver a enseñároslo porque no creo que sea la única persona en la faz de la Tierra que le pase este dramón de la lubricación. Entonces, bueno, la caja es esta, es del nuevo, bueno, el producto es este, es del nuevo, como la nueva colección de Bajisil, y la cacharra esta, el gel interno, es súper fácil, o sea, básicamente quitas esto, lo introduces en la vagina, haces así y listo. Lleva ácido hialurónico, que eso tiene un montón de propiedades para la lubricación. O sea, vamos, que te deja eso no solo nuevo y fresquito, sino que es como una especie de tratamiento. O sea, yo me lo pongo en una media entre 2 y 3 días a la semana y me va súper bien para el tema de la sequedad vaginal. Y bueno, luego Bajisil también tiene un gel para limpiarte ahí abajo el potorrillo. El tema de los anticonceptivos también hay que tenerlo en cuenta con el tema de la lubricación para que no lo supiera, pero bueno, ahora ya sabéis que hay remedio y por dónde narices lubrica un chumino.
El tercer punto es uno de mis favoritos y este era uno de los que yo ya sabía, y es que resulta que el clítoris, aquello que vemos del clítoris, aquello que es lo que pensamos del clítoris, bueno, lo que te ves cuando te miras al chumino si lo tienes, no es el clítoris, es el glande del clítoris. Eso significa que el clítoris en realidad mide como un montón, como 10 centímetros. Es enorme y tiene un aspecto así como muy chungo, ¿sabes? O sea, en realidad un clítoris no es bonito en absoluto. O sea, tiene un aspecto, bueno, como de gremlin, como con patas, y de repente tiene como una cabeza, que esa cabeza es la que vemos, la que está de forma exterior. Entonces, a mí lo que me fascina del tema del clítoris y relacionado con las relaciones de sexuales, ¿no?, es que de forma directa o indirecta siempre estamos estimulando el clítoris, porque incluso el clítoris, los bracitos del clítoris, están como ahí en los labios. Eso significa que muchas veces cuando, no sé, te estimulas o te masturbas o mil cosas, cuando tú rozas la vulva, en plan lo que está fuera, estás estimulando el clítoris también. Pero ya no solo ahí, sino incluso cuando la penetración. Entonces, el caso, que el clítoris es muy grande y que lo que vemos solo es, como si dijéramos, la cabecita del clítoris. Esto yo creo que no es ninguna novedad, seguro que aquellas personas que tenéis pechos lo habéis notado más de una vez, pero es cierto, ¿no?, que tú te tocas el pecho y de repente dices, ups, parece que uno es más grande que el otro. Pues es que es cierto, habitualmente el pecho izquierdo es más grande que el derecho, y yo he hecho como una comprobación y parece que sí que es cierto. Es cierto que un pecho es siempre más grande que el otro. Pero esto tiene una explicación. ¿Por qué? Por el corazón, dicen que donde esté, es porque está el corazón ahí. Ay, es que eres tan romántico. Así. No sé, dame un besito. Hola. Qué tonta, aprovecho. Saludo a mi hermana, a mis padres. Hola. Este punto he dudado si ponerlo o no ponerlo, pero como yo he estado muchos años viviendo en la ignorancia, he pensado, Yaiza, como tú habrá mucha gente allí atrapada en el Matrix de la menstruación. Y es que resulta que yo desde que uso la copa menstrual me he dado cuenta que en realidad no sangramos tanto como nos pensábamos. Porque yo me acuerdo hace, no sé, la de meses, más bien años, bueno, tampoco llevo tanto en YouTube, pero bueno, al principio de mis vídeos donde dije, yo tengo una regla que sangro una barbaridad, vamos, eso es una locura, no sé qué. ¿Por qué? Porque utilizaba otro tipo de producto que absorbía el flujo y no que lo recogía. Entonces, ahora que uso la copa, me he dado cuenta que, oye, pues no es pa tanto, o sea, yo no sangro tanto como nos imaginamos. Entonces, realmente, ¿cuánto sabemos de la menstruación? Dejádmelo en los comentarios. Este punto me flipa, me alucina, porque cuando me lo dijeron, o sea, cuando lo escuché y lo aprendí, dije, what the fuck, o sea, ¿cómo puede ser? Pues resulta que la vagina no es solo, que no solo aumenta de tamaño en diámetro, o sea, en plan, a lo ancho, sino que también aumenta a lo largo, o sea, con la excitación, de repente la vagina se vuelve más grande. Y esto a mí, o sea, yo igual lo estoy diciendo, y aquí lo sabe todo el mundo, lo sabe, o sea, me vais a decir, pero tía, ¿eres tonta o qué te pasa? Pero yo no lo sabía, yo no sabía que la vagina también aumentaba de tamaño a lo largo. Entonces, bueno, lo he querido compartir porque me parecía curioso e interesante, y ahora ya sabéis que aquellas personas que tengáis vagina no solo crece así, sino que también crece así. ¡Bailamos antes de irnos! Cuando empiezas a bailar, ¿quieres bailar conmigo, mesito? Les gusta, y lo noto en tu mirar, te gusto, te gusto. Y ya está, se me ha hecho súper corto este vídeo, se me ha hecho muy corto grabarlo, amor. Bien. Y mira que me suele costar de repente ponerme delante de la cámara, pero hoy, mira, me he encontrado muy a gusto. Nada, deciros que estoy todos los días... Bueno, miento. De vez en cuando estoy en Instagram contando mis historias varias, podéis seguirme por allí. Es un vídeo que a mí me apetecería que me comentarais y me dijerais qué cosas sabíais, qué cosas no sabíais, o toda aquella persona que pueda aportar algo más de información, bienvenido sea, porque yo no paro de descubrir cosas sobre el cuerpo todo el tiempo. Y nada, muchísimas gracias una semana más, no olvidéis darle al botoncillo ese rojo de suscribiros y que nos vemos la semana que viene. Ah, la semana que viene, no os perdáis el vídeo de la semana que viene, porque lo grabé ayer y yo estoy flipando con ese vídeo, o sea, no os lo podéis perder. El jueves, día 11, nos vemos aquí otra vez a las 8. ¡Mua! No, don't you worry, oh child.